Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Bueno, voy a hablaros hoy de por qué llevo una oveja en la cabeza. Digo, no, voy a hablaros hoy un poquito de la Edad Media. La Edad Media es un periodo súper largo que hay después de la cultura clásica, de la época de Grecia, de Roma, etc., que dura 1000 años y que llega hasta el Renacimiento. Vamos a darle un poquito de forma a todo eso. Bien, vamos a ver. En el año 476... los pueblos bárbaros, los bárbaros germánicos, principalmente los francos, empiezan a intentar conquistar el Imperio Romano, y es al final, en ese año, en el 476, cuando acaban con el Imperio Romano. Es decir, ahí se acaba la época clásica y empieza la Edad Media, en el año 476, porque los francos conquistan el Imperio Romano. Acordaos que esto es súper importante. Y durante 1000 años, 1000 y pico años, hay un periodo muy, 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 muy largo en el que deja de ser importante la cultura y empieza a ser mucho más importante en la vida, la guerra, conquistar nuevos países, conquistar nuevos territorios, que es lo que da lugar a la formación de la actual Europa, porque empiezan a crearse pequeños reinos, empiezan a crearse diferentes espacios, que empiezan a ser ya los países que conocemos. Por ejemplo, Francia se llama así porque son los francos quienes lo conquistan, ¿no? Sabemos que en esa época Carlomagno cedió su territorio entre sus tres nietos, dando así lugar a Francia, Alemania e Italia, ¿verdad? Bien, pues eso es la Edad Media. ¿Y cuándo acaba la Edad Media? El momento del final, de finalizar la Edad Media coincide con dos acontecimientos muy importantes en la historia, que están más o menos a la vez. Por un lado, el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg. La imprenta es, digamos, que el primo súper lejano y súper el tataratataratatarabuelo de la impresora que conocemos ahora, que le damos a un botón y empieza a escribir folios. Pues en aquella época, antes de la invención de la imprenta, en toda la Edad Media, nadie prácticamente sabía escribir, solamente los monjes. Y escribían a mano. Vosotros imaginaos copiar un libro, pues cualquier libro gordo de estos que tengo yo aquí, copiarlo a mano. ¡Qué rollazo! ¿Qué puedes tardar en copiar un libro de estos entero? Quizá meses, a lo mejor, incluso por mucho que trabajes todos los días. Pues bien, Gutenberg inventó una maquinita para que eso fuera mucho más rápido. Pero eso, de eso, como dicen en la historia interminable, es otra historia de la que ya hablaremos en otro momento, o algo así dicen, ¿no? Bien, el otro acontecimiento importante de la historia de esa época es que Cristóbal Colón, nuestro Cristóbal Colón, llega a América, que es en el año 1492, perfecto, bien. Pues todo lo que hay entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América es la Edad Media, que a su vez está dividida en Baja Edad Media y Alta Edad Media, dos periodos de 5 siglos cada uno, ¿vale? Bien, es en esa época cuando los reyes empiezan a tener una relación muy directa con la Iglesia. La Iglesia empieza a tener un poder muy, 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 muy grande a la hora de gobernar y empieza a haber una serie de alianzas entre reyes y cleros y clérigos, ¿vale? Y noble, entre los reyes y la Iglesia. Bien, estos reyes vivían en castillos, ¿no? Y eran, digamos que eran como los líderes supremos de todo. Vivían en una sociedad que se llamaba sociedad feudal o feudalismo, que esta palabra sé que os suena ya. Y esa sociedad feudal o feudalismo tenía una característica, era que era una pirámide, ¿verdad? En la que la parte de arriba, arriba del todo, estaba el rey. Que el rey, digamos, que era prácticamente como la representación de Dios en la tierra. Fijaos lo exagerados que eran. Para ellos, el rey era Dios que vivía en la tierra. Luego estaba en medio los nobles y el clero, la nobleza y el clero, ahora explicaré lo que era la nobleza. El clero, que eran todos los monjes, los curas, los sacerdotes, los cardenales, los obispos, todo lo que tuviera que ver con la Iglesia se llamaba el clero, que venían de, era la casta eclesiástica. Y abajo de todo estaban los siervos, campesinos, artesanos, que no llegaban a ser esclavos como en la antigua Roma ni Grecia, pero que tampoco eran hombres libres del todo, ¿vale? O sea, trabajaban y recibían, digamos, una parte de su trabajo, pero no eran libres. No podían salir, no podían entrar, tenían que estar siempre dependiendo de lo que dijera su señor. Entonces, bueno, había ahí una falsa libertad, ¿vale? Bien. Y estaban los nobles. ¿Qué eran los nobles? Bien, pues había el rey tenía un ejército normalmente para defender y para conquistar y tener cada vez más tierras. Y dentro de ese ejército había una serie de militares. Pues esos militares que eran muy buenos, muy buenos, muy buenos luchando, que ganaban muchas batallas, que no les derrotaba a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. El rey, que era muy amable,
les regalaba un pedacito de tierra para que ellos hicieran su propio castillo, tuvieran sus propios vasallos, etcétera, etcétera. Esos eran los que se llamaban los condes o duques, que seguro que os suena ese nombre. Bien, pues tanto reyes, como condes, como duques, vivían en castillos. ¿Cómo eran esos castillos? Pues vosotros imaginaos, era donde vivía la persona más importante del reino. ¿Cómo tenían que ser? Pues eso, lo de Clash Royale. ¿Cómo es el castillo del centro de Clash Royale? Es el que más puntos tiene. ¿Por qué? Porque es donde vive el rey, el que mejor protegido está. Está defendido por las torres de los lados y hasta que no te carguen la torre de los lados no puedes entrar, excepto algunas veces, directamente a la torre del centro. Hay que protegerlo mucho. ¿Cómo lo protegían ellos? Pues con muros súper grandes, con un montón de medidas de seguridad que ahora las veremos y con un montón de militares colocados por todos sitios. ¿Qué medidas de seguridad tenían? Pues lo típico que habéis visto mogollón de veces en las películas. Está el castillo y tienes un foso alrededor, un foso con cocodrilos o con, yo qué sé, lo que le quisieran meter ahí. Yo no sé si los cocodrilos sería verdad o se lo salen en las pelis. Pero es cierto que en las pelis se ve el foso con cocodrilos. ¿Qué pasa? Pues que los que llegan a atacar no pueden entrar. Y entonces me preguntaréis, bueno, pero si no pueden entrar, ¿y si el rey quiere salir? Ah, amigo. Bueno, pues es que el rey tenía un puente levadizo, que era un puente que se levantaba, ¿vale? Y se bajaba. Cuando bajaba, se quedaba encima del rey, encima del río, y el rey podía pasar por encima del río. El rey pasa por encima del río. Del río, río, rey. Vale, pues pasa por encima del río, ¿vale? Pero claro, cuando pasabas el puente, había otra cosa más, que era el rastrillo. ¿Qué era el rastrillo? Bueno, todos nos imaginamos una puerta de palacio, que es la típica puerta así, ¿verdad?, de un castillo. Pues había esas rejas que caen, que son así como cuadradas, o sea, como formando cuadrados con pinchos abajo. Eso era el rastrillo. Entonces, para entrar al castillo tenía que estar el rastrillo arriba y el puente bajado, si no, era imposible acceder. Cuando entrabas a ese castillo, ¿qué era lo primero que te encontrabas? Pues te encontrabas el patio de armas. ¿Qué era el patio de armas? Pues el patio de armas, como su nombre indica, era un patio donde, digamos que se desarrollaba la gran parte de la vida del castillo. Estaban los campesinos, estaban los artesanos haciendo sus alfombras o lo que hicieran, estaban los herreros, estaba, yo qué sé, había normalmente el pozo de agua, solía estar en el centro del patio de armas, con lo que digamos que toda la vida se hacía en el patio de armas. Había luego otra zona importante que eran los establos. ¿Qué abren los establos? Pues elementalmente en los establos tiene que haber caballos. Nosotros tenemos un garaje con nuestro coche, ellos tenían un establo con sus caballos. Ellos no tenían coches, a todos sitios se desplazaban y hacían la guerra en caballo, pues ahí guardaban a sus caballos. Aparte del caballo estaba también el herrero, que se dedicaba a poner las herraduras a los caballos y a cuidar de ellos, ¿vale? Eran muy, muy importantes los caballos en aquella época. Luego estaba la parte, digamos, más importante del castillo, que era lo que se llama la Torre del Homenaje. ¿Qué es la Torre del Homenaje? Pues la Torre del Homenaje era una torre súper, súper, súper alta, la que tenía los muros más gruesos y en donde vivía normalmente el noble. En esa torre solía haber cuatro aposentos. Arriba del todo solía estar el patio de armas, un pequeño patio de armas, una zona de armas, no el patio de armas de abajo, sino el patio de armas interior, en el que los guerreros guardaban sus armas, en el que los guerreros arreglaban sus armas. Había también un herrero para arreglar esas espadas, las lanzas, los escudos, etc. Y donde digamos que estaba todo el arsenal, ¿no?, del castillo. Debajo justo estaba el dormitorio. Y sí, solo había un dormitorio. ¿Por qué había solo un dormitorio? Porque en la Edad Media allí estaban todos juntos. Había una cama súper grande en la que vivía el noble, la mujer del noble, los hijos del noble, si tenían perro dormía ahí, el canario, el loro, el conejo de Indias, el hámster, todos ahí metidos en esa habitación. Solamente había un dormitorio. Debajo estaba el comedor con sus sirvientes. Y debajo estaba la bodega en la que se guardaba el vino, la cerveza y un montón de comida. De trigo, normalmente, etcétera, etcétera. Y luego estaba... Ah, no, no había. No había baño. ¿No había baño? No, no había baño. ¿Sabéis por qué no había baño? Pues porque en la Edad Media eran un poco cochinillos. Y no se lavaban prácticamente nunca. O había gente que no se lavó en su vida. Claro, os imagináis cómo tenía que oler aquello, ¿no? ¿Qué pasó con aquello? Pues esa gente cochinilla que no se lavaba nunca dio lugar a que se formara una serie de plagas, una serie de enfermedades que mató a muchísima gente. La más importante, la que más conocemos, ¿es cuál? Sí, señor. La peste negra, que también se llamaba peste bubónica. Muy bien.
Pues la peste negra fue una enfermedad que hubo en la Edad Media que mató a muchísima, muchísima, muchísima gente, simplemente por eso, porque no se lavaban, porque eran un poco cerditos. Y entonces, pues claro, pasaba lo que pasaba. Bien, ¿y qué más teníamos en el castillo? Ah, sí, una cosita más, pero ya no estaba en el castillo, sino justo rodeando al castillo, que era el bosque. ¿Qué pasaba en el bosque? Pues en el bosque había dos partes, digamos. Estaba la parte buena, la que se conocía, y la parte oscura, la parte desconocida. ¿Qué había en la parte buena? Pues en la parte buena los campesinos sacaban a los animales a pastar, iban a recoger castañas, a recoger normalmente frutos salvajes que había allí. No solían plantar en el bosque, plantaban siempre dentro del castillo. Pero oye, que había un manzano fuera y querían coger tres manzanas, pues se las cogían y se las comían. ¿Y qué más? ¿Y qué más había? Había una parte oscura. ¿Y qué pasaba en la parte oscura? Pues en la parte oscura estaban los bandoleros. ¿Sabéis lo que eran los bandoleros? Pues era un grupo de ladrones que se dedicaban a robar a aquellos nobles que querían atravesar el bosque para llegar a otros castillos a ver a otros nobles. ¿Conocéis algún bandolero? Yo estoy seguro que hay un bandolero súper famoso que conocéis. ¿Quién? Sí, señor, Robin Hood. Lo que pasa es que Robin Hood era un bandolero un poquito especial, porque todos sabemos lo que hacía Robin Hood, ¿no? Robin Hood robaba a los muy ricos, muy ricos, muy ricos, muy ricos, para darle de comer a los pobres. Que tampoco eso está bien, pero dentro de lo malos que eran los bandoleros se le perdonaba un poquito, ¿no? Pues nada, hablando del bosque, me voy a darle de comer a esta que está muerta de hambre, voy a ver si pastamos un poquito, y ya está, muchas gracias por vernos, y como siempre, ¡hasta mañana!